Andrés García de nuevo enciende las alertas y es que se ha visto muy malito en las últimas semanas y ahora al parecer volvió a recaer. El actor fue encontrado tirado en su casa de Acapulco sin poderse levantar, pues ya no puede respirar por sí solo y ahora tiene que estar pegado a un tanque de oxígeno, por lo que fue trasladado en ambulancia y será cuidado las 24 horas por su esposa Margarita Portillo, con quien se casó hace más de 22 años. Andrés comentó que ya sentía que estaba en la última etapa de su vida y hasta se estaba despidiendo de todos sus seres queridos o personas más allegadas, pues padece cirrosis, entre otros padecimientos, y su cuerpo, al parecer, ya no está respondiendo nada bien a sus 81 años de edad. Es bien sabido que sus hijos no están muy cercanos a él, pues han tenido muchas diferencias en los últimos años. Sin embargo, Margarita no lo dejará solo ni un instante más, pues ahora sí necesita de toda su ayuda y apoyo, porque solo ya no puede. Estaban en proceso de divorcio, pero hubo reconciliación y ahora sí, la señora se hará cargo completamente de él. Andrés dejó espantados a sus fans y seguidores, quienes le desean una pronta recuperación. El actor, además de su salud, ha estado envuelto en el escándalo, sobre todo por sacarle pleito a Roberto Palazuelos y maldecirlo hasta el cansancio. Pero ahora ya ni para eso tiene fuerzas y ahora sí tiene que estar en reposo.